Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bonito jueves, es un jueves, la verdad, muy bonito, muy atractivo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la oportunidad, usted y yo, de estar en contacto. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de su aparato receptor. De verdad que este es un día muy especial porque hoy vamos a tener invitados igualmente especiales. Mire, usted conoce a Iris Borrego, ¿verdad? Sí, esta diputada que ha causado polémica a nivel nacional, la vamos a tener aquí en el estudio y vamos a comentar con ella sobre todas las cosas que le han creado justamente esa polémica. También va a estar aquí Osvaldo Ávila Tiscareño, quien dice que como antorchista tiene todas para ganar si lo ponen como candidato. ¿Usted lo cree? ¿Ah? Pues aquí no lo va a decir, vamos a escucharlo. También vamos a estar hablando por ahí con Francisco Barba, con Alejandro Araujo, también vamos a tener por ahí los resultados de los mineros, tanto de básquetbol como de fútbol, que tiene noticias muy importantes. ¿Quién es la nueva reina, la nueva soberana de las fiestas ahora para la Feria de Guadalupe 2017? Aquí les decimos todo eso, pero vámonos por el principio, porque la información está que fluye. Y vámonos porque, ¿qué cree? Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y no por eso menos importantes. Así que, en honor a ellos, este video para todos ustedes. No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Hay, pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas. No consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es. No. Jambo loco no lo es. Valiente ante la injusticia, tu mayor discriminación que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. A los miedos, sí. Coraje, ey. Valentía, sería lo previsible. Enfréntate a los prejuicios primos y a todas las palabras que limitan. No señalemos las debilidades del otro, el que no morela. Quédate si ves con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola. En la tierra, allí ya no sé, aquí, chungali de la cangri. Échale el cable a superarse, pero no me allanes el camino hacia la meta o perderá todo el sentido. Porque no hay mayor logro que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo. No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas. Porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas. Pero con sus derrotas, también sus victorias. Con la capacidad de no rendirse jamás. Ahí lo tienen, ¿eh? A ver, esa calidad y ese talento, no cualquiera lo tenemos. Y esto no tiene que ver solamente con el hecho de saber si mostrarse, sino que el que tenga alguien una discapacidad solamente nos demuestra que todos tenemos la oportunidad de salir adelante. Es cuestión de actitud, es cuestión de que todos queramos hacerlos. Así que muchas felicidades a todos ellos y nos vamos a otras cosas porque, mire, ayer, lamentablemente, pues recibimos la noticia de que había habido una gran explosión en Fresnillo. ¿Y sabe qué? Esto fue debido a un polvorín y este polvorín, pues todavía no se saben las causas, pero lamentablemente cobró la vida de dos personas. Así fue como lo reportó justamente el vocero de seguridad aquí en Zacatecas, Marcos Vargas. Escuchémoslo. Nos encontramos en el municipio de Fresnillo, camino a la comunidad de Las Mercedes, donde a las 4:43 horas de hoy se registró una explosión. Esto es en un polvorín, un lugar donde estaban fabricando fuegos pirotécnicos. Esta explosión generó en ese sentido la afectación a 5 estructuras de este lote donde se estaba fabricando este tipo de pirotecnia. Derivado de los hechos, hay
dos personas sin vidas, uno muere en el lugar de los hechos, otro camino al hospital cuando se le trasladaba para recibir atención médica, hay un herido de gravedad y hay un herido también estable. Afortunadamente ya están aquí los cuerpos de seguridad, llegó el cuerpo de bomberos, el Servicio de Protección Civil, la Policía Federal, la Policía Estatal, está el Ejército Mexicano también para lo que sería la revisión de la pólvora que se encontraba en este lugar. Según lo que se refiere, había 150 kilogramos de pólvora en este sitio, pero por fortuna ya todo está controlado. No hay ningún riesgo más para la población. La gente que estaba aquí trabajando, que eran 11 personas, fueron atendidos también por la conmoción que pudieron recibir de la explosión. De momento todo está tranquilo. Bueno, pues ahí tiene usted, este es el reporte justamente de la vocería de gobierno del estado, y es que, ¿sabe qué? Pues sí, fue muy lamentable este asunto, se habla también ya de sospechosismo, ¿qué es lo que sucedió realmente ahí? Parece que estaba el dueño del lugar, de hecho fue una de las víctimas, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Si había tanto control, ¿qué es lo que sucede en este entorno? Vamos a saber, según las investigaciones que las autoridades estarán haciendo y que por supuesto nos estarán reportando, y nosotros a su vez le estaremos informando, estaremos muy al pendiente de este caso. Así como también hemos estado muy al pendiente de qué es lo que sucede en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y es que ¿sabe qué? Ya se levantó el paro que se tenía, que bueno, pues lamentablemente para muchos alumnos estaba siendo pues muy costoso en términos pues de sus estudios, porque pues evidentemente no tenían clases, y ahora ya se logró por ahí un acuerdo en el cual pues se van a pagar por parcialidades todos los adeudos que se tenían con los maestros, con los investigadores, con todos los pues administrativos, los que operan justamente esta universidad, y que, pues bueno, ahora a partir de las 3 de la tarde se reanuda todo, porque déjeme decirle, todavía están en espera de ver ahí en sus cuentas que realmente se haya hecho el primer depósito, porque si esto no sucede, ¿qué cree? Van a continuar. Ya no le creen a las autoridades universitarias, así que tienen que hacerlo, tienen que cumplirlo. Ojalá que esta minuta que fue firmada ayer entre las dos partes, pues bueno, sea cumplida para que todos los universitarios ya estén tranquilos y puedan seguir su cauce normal. Por supuesto, aquellos que perdieron clases, recuerden, van a recuperarlas. ¿Cómo las van a hacer? Bueno, pues van a tener que pues estar horarios extras, van a tener que ir en días que supuestamente pues eran de descanso, pero bueno, la cosa aquí es no perder esas clases que al final de cuentas pues les cuesta ahí en su carrera, ¿no? Así que bueno, la buena noticia es que ya van a regresar a clases. Y nos vamos a otras cosas, porque también, déjeme le cuento, también el tema de las placas. ¿Recuerda usted que algunos usuarios pagaron sus placas, sus tenencias y sus derechos, todo eso desde enero? Pues ¿qué cree? No había placas, no había las láminas, estas se mandaron a hacer, de repente les regresaron por mala calidad, total que así se fueron durante todo el año, pero en la Secretaría de Finanzas ya anunciaron que ya tienen las nuevas placas, las que son oficiales de este gobierno, y ya aquellos que las habían pagado y no las tenían, ya pueden ir a la Secretaría de Finanzas a recogerlas sin costo alguno, pero si no puede, tampoco se altere, lo puede hacer también en enero y no pasa nada, también ustedes lo podrán hacer de manera gratuita. ¿Por qué? Porque ustedes ya pagaron, lo importante es que llegaran las láminas y esto ya sucedió, así que lo pueden hacer a partir de hoy, o si están muy atareados, lo pueden hacer durante todo el mes de diciembre o el mes de enero. No lo deje de hacer, eso sí es importante, porque recuerde que ya los policías, la gente que está vigilando precisamente todo el tránsito, pues ellos están checando que todos cumplan con la norma, y esta es una de ellas. Así que ya lo sabe, nos vamos a ir a un brevísimo corte, pero ya está aquí. Usted lo conoce y lo conoce perfectamente bien. Alejandro Araujo Aguilar, este periodista, reportero, hombre de mucha sapiencia aquí en el estado, pues ya está aquí para su colaboración, que le eche madre, dice, vamos, ya quiere bombo y platillo, y bueno, ya sabe, una cosa bonita. Él es Alejandro Araujo Aguilar, ya está aquí, vamos a platicar con él, y regresamos justamente aquí a Efecto Plata a hacer lo propio. ¿Les parece? Vámonos a este corte comercial. Este 2 de diciembre, espectacular coronación de la Reina de la Virgen de Guadalupe. Presentación estelar de la banda Los Recoditos. Bonito pueblo. Además, todos los juegos y espectáculos con el pase Feria Total a solo 50 pesos. Te esperamos del 2 al 13 de diciembre en Guadalupe.
Zacatecas está a la vanguardia en atención a migrantes. El Poder Legislativo del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del municipio para que las presidencias municipales expidan cartas de identidad u origen. Esto facilitará a la comunidad migrante realizar trámites consulares fuera de nuestro país. 62ª legislatura. Acuerdos y leyes para Zacatecas. Divertidos, mi estimado Alex, aquí con nuestro querido productor, ¿cómo dijimos que se llama? El productor. ¿Cómo dijiste? No sé. Carlos Grey, oiga, es que hoy en este bonito jueves, además de todo, venimos con todo, ¿no? Definitivamente, mi querido Raúl. Mi estimado Alejandro Araujo Aguilar, director del periódico Ángulos y además muy conocedor, está siempre en todos los eventos que suceden aquí en el estado. Ya ayer reportábamos que estabas en el Palacio de las Convenciones con sí. El tema de lo de Vive Sin Drogas y después viste a las patrullas allá al Cerro de la Bufa. Y hoy lo tenemos en vivo y en directo aquí en Efecto Plática. Muchas gracias, mi estimado Alex. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y precisamente voy a hablar de ese tema del que mencionas. Ayer estuvimos en el Palacio de Convenciones, donde se llevó a cabo una conferencia para miles de alumnos de las escuelas de aquí de Zacatecas, ¿no? Uh-huh. Una conferencia muy, muy interesante donde se hablaba de precisamente de los peligros que causan las drogas, ¿no? Nosotros hicimos un video sobre ese tema tan importante y en el video hicimos un llamado a los padres de familia para que cerráramos filas, Raúl, debido a la inseguridad tan grave en la que estamos viviendo. Hicimos un fuerte llamado a los padres de familia, ¿no? Porque en realidad por lo que nos movemos precisamente es por la familia, ¿no? Efectivamente. Y aunque hubo respuesta a nuestro video, desgraciadamente hicimos un análisis donde vemos cómo las redes sociales realmente no están siendo utilizadas como deberían de ser, ¿no? Concretamente en Facebook y sin tener que ser un verdadero analista para esto, sino un usuario nada más, nos damos cuenta cómo todavía los temas de sangre, los temas de morbo llaman la atención de miles de ciudadanos, poniéndoles ahí reproducción, me gusta o enfatizando que no les agrada, ¿no? Los temas tan graves de inseguridad, los temas tan graves de sangre son los que más llenan los likes que le llaman, ¿no? Y esto da una tristeza tremenda porque cuando las redes, que es uno de los sistemas actuales y modernos, infinitamente gratos, no nos pone en alerta, ¿no? Que no utilizamos verdaderamente las redes para lo que deben de ser, ¿no? Hoy necesitamos, ante un problema, ante una inseguridad como la que estamos viviendo tan grave, los padres de familia, las familias, debemos de cerrar filas, debemos de estar al cuidado con nuestros hijos, pero eso sí, nos estamos quejando de que no hay inseguridad, nos quejamos del mal gobierno, nos quejamos de las policías, y si realmente están ellos rebasados, nos corresponde a nosotros ser los cuidadores de nuestros hijos, nos corresponde a nosotros ser los verdaderos vigilantes de lo que está sucediendo. No permitamos de ninguna manera que la delincuencia nos siga rebasando. Hoy tenemos un gran papel los padres de familia, las familias tenemos un gran papel en lo que está sucediendo. Es cierto y es verdad, la delincuencia ha rebasado, Raúl, ha rebasado a nuestras instituciones. Lamentable. Se ha fortalecido esta delincuencia
que cada día se agrava más. Pero parecemos una sociedad insensible. Hasta que no nos pasa a nosotros, ponemos el grito en el cielo. Pero mientras no nos pase, seguimos criticando y seguimos haciendo. Este es un llamado íntimo, este es un llamado, y lo llamo íntimo porque es familiar. Es un llamado definitivamente a hacer caso, a transmitir a través del Facebook la seguridad donde andan sus hijos, de notificarle a las autoridades donde hay focos de peligro. Los ojos de los ciudadanos son los ojos de nuestra ciudad, son los ojos que cuidan a toda nuestra sociedad. La policía no se da abasto, y aparte de ser rebasada, pues no se da abasto todavía para estar cuidando zona por zona. Lo que sí es que los ciudadanos somos los que tenemos los ojos y sabemos perfectamente qué es lo que está sucediendo en nuestras colonias, en nuestra calle, con nuestros vecinos. Señores, es un llamado, y dejar por un lado ya la sangre, por favor. El morbo ya está rebasado. Ser morboso por lo que está sucediendo, por que nos enteremos, es importante. Pero estar viendo la página roja, y lo vemos con algún periódico que se vende por ahí, que es el que más se vende porque vende cabezas que ruedan, y no precisamente política, Raúl, sino de verdaderamente de matanza, ¿no? Entonces a mí, la verdad, me llamaba mucho la atención ayer que hacíamos este trabajo de video donde veíamos cómo bajaba nuestra juventud alegre, los niños, maestros de secundaria, miles de niños que asistieron al Palacio de Convenciones, que es una ricura verlos, te contagia definitivamente saber que todos esos niños que van a esa escuela tienen una familia y que van sonriendo porque se sienten seguros. Entonces, tenemos que poner atención a la familia. Si hoy tenemos la oportunidad de llevar a nuestros hijos a la escuela, tenemos que hacerlo, porque ya no gozamos con la confianza que teníamos, con la seguridad que teníamos antes. Cuidemos a nuestros hijos, porque las autoridades están rebasadas. Bien, la verdad es que es muy cierto todo lo que has mencionado, mi estimada Alex. Es de verdad preocupante lo que estamos viviendo, pero también el saber que nos corresponde a todos tomar cartas en el asunto. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que llevarlos, y ya sabemos que hay mucho peligro en torno al transporte, a las rutas, a que vayan solos. Pues bueno, llevémoslos de la mano. De nosotros depende esa seguridad que ellos deben de tener, ¿no? Por supuesto, y eso es de suma importancia, y cabe en todos los aspectos y áreas, Raúl, del desarrollo de social de nuestras vidas. Los choferes tienen familia, tienen hijos. Los choferes de los camiones, de los taxistas, deben de ir cuidando a los niños cuando los mandamos en taxi, porque a veces no nos da tiempo. Entonces, lo único que hacemos es tomar el número del taxista. Yo creo que esto... Y aún así, ya no hay que hacerlo, por favor. ¿Cómo que no nos da tiempo? ¡Démonos el tiempo! ¿No? ¡Démonos el tiempo, mi Alex! ¿Cómo de que...? No, es que ya nadie lo llevo a la... No, por favor, démonos el tiempo, levantémonos 10 minutos antes y vamos a ver cómo si llegas, mi estimado Alex. ¡No se vale que... ¡No! ¡No se vale eso, mi Alex! ¡Ya! ¡De verdad, eh! ¡Ya me hiciste enojado, mi Alex! Oye, debemos de puntualizar. Y, señores, no se olviden, cerrar filas, por favor, con nuestros hijos, sobre todo con nuestras hijas que están en la edad adolescente, que está siendo un gran clamor, un gran temor, los feminicidios. Maestro, no se trata de puntualizar, se trata simple y sencillamente de decir, no estamos hoy en condiciones de dejar a nuestros hijos al garete. Y tendré que hacer ese esfuerzo, Raúl, pararme 10 minutos. Por favor, mírale, que eso no suceda a ti y a nadie. De verdad es que es muy importante, si sabemos que tenemos que llevarlos, por favor, que sea prioridad. Señores, todo es importante para nosotros, hombre, que eso también sea de lo más importante. Así es. ¿No? Señores, por último, utilicemos las redes para dar a conocer dónde hay focos de inseguridad, para protegernos a nosotros mismos. Y como siempre, Raulito, desde Zacatecas para todo el mundo,
¿no? A través de Efecto Plata. A través de este gran programa Efecto Plata que está cobrando, en efecto, relevancia efectiva. Y muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos como cada jueves a esta hora. No se pierdan este exitoso programa, sobre todo los jueves. Por supuesto que sí. Mi estimado Alex, muchísimas gracias y yo quiero invitarte a que te quedes porque después de este corte comercial también vamos a estar viendo un reporte que nos hacen ya desde San Juan del Río y es que hubo una situación muy peculiar donde no se veía ni un solo vehículo en el tramo entre Querétaro y México. ¿Puedes creer eso? ¿Neblina o...? Una de las autopistas que tiene muchísimo más tránsito de cualquier... ¿La de Querétaro? La de Querétaro a la Ciudad de México. Son cuatro carriles, ¿no? la carretera más grande. Sí. ¿Te la imaginas sin carros? No, por Dios. ¿Quieres saber por qué fue eso? Sí, pues no se lo pierdan. Estoy interesadísimo. Ahí está. Ya, por favor. Ahí está, vamos a ver. No, por favor, ya. Vamos al corte y regresamos. Vamos primero al corte y regresamos. Este 12 de diciembre, espectacular coronación de la Reina de la Virgen de Guadalupe. Presentación estelar de la banda Los Recoditos. Bonito pueblo. Además, todos los juegos y espectáculos con el pase Feria Total a solo 50 pesos. Te esperamos del 2 al 13 de diciembre en Guadalupe. Zacatecas está a la vanguardia en atención a migrantes. El Poder Legislativo del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del municipio para que las presidencias municipales expidan cartas de identidad u origen. Esto facilitará a la comunidad migrante realizar trámites consulares fuera de nuestro país. 62ª Legislatura. Acuerdos y leyes para Zacatecas. Muchísimas gracias por continuar ahí del otro lado de su aparato receptor. Muchísimas gracias a todos los que nos están enviando mensajes, a Juan Espino Rodríguez. Muchísimas gracias, amigo, que sabemos que todos los días estás en sintonía. De verdad, un abrazo muy cordial. También a Salvador del Hoyo, mi querido Chava, que además... Él siempre está presente, él ya es parte aquí de Efecto Plata y nos da muchísimo gusto y ojalá que un día lo tengamos aquí platicándonos así como Alejandro Araujo de temas muy importantes, un hombre conocedor y que además pues sabe de cosas relevantes en verdad que le afectan a usted de alguna manera. Y bueno, también quiero agradecer ahí a mi reina Sandy Ramírez que está ahí, a Paco Barba Vizcaíno que además sabe que él está haciendo todo el trabajo allá en la zona entre Jalisco y Zacatecas y que bueno, nos va a tener un reporte vía telefónica en un momentito más porque vamos a estar hablando de varios temas que ya se han desarrollado por allá y que por supuesto pues están causando por ahí estragos y que son muy importantes que ustedes lo sepan. Y bueno, para continuar nosotros con la información, déjenme decirles que en esta alianza informativa que tenemos a nivel nacional e internacional, tenemos un reporte de nuestros amigos del noticiero 191 San Juan del Río, en el cual pues bueno, nos reportan que el día de ayer la carretera esta de cuatro carriles que ya mencionaba mi estimado Alejandro Araujo, que va de Querétaro a la Ciudad de México y de Retache, pues ¿qué cree? Fue cerrada completamente. ¿Quieres saber por qué? Bueno, pues Joaquín Aragón nos tiene toda la información. Señoras y señores, una vez más le agradecemos infinitamente su atención. Estamos transmitiendo a través de Noticias 191 SJR. Pronto se transformará a Noticias 191 Querétaro. Estoy presentando las imágenes en las condiciones que guarda en este momento la autopista 57, que ha sido completamente cerrada y se hablaba de 40-45 minutos este cierre, ya que Pemex está llevando a cabo algunas maniobras en ductos de gas LP. Es un desfogue, de acuerdo a lo que se nos dio la información. Y bueno, pues hemos tratado de localizar al director de Protección Civil, Fernando Zamorano, pero está, bueno, en este momento precisamente trabajando respecto a los trabajos que están llevando a cabo en esta zona. Y bueno, más adelante estaremos charlando con él para saber de qué se trata el asunto. Por lo pronto le quiero decir, y bueno, ya saben ustedes, este es el panorama de lo que se está viviendo en este momento. Tanto con dirección México-Querétaro, Querétaro-México, no hay circulación para que, bueno, pues, si va rumbo a la Ciudad de México, espérese un ratito, espérese un momento, no salga de su casa, por lo menos una hora,
relájese, tómese un cafecito, haga otras tareas, porque no se puede circular con dirección a la Ciudad de México. Si usted quiere dirigirse a la ciudad de Querétaro, entonces salga por donde está la Plaza Comercial Galerías, San Juan del Río, por ahí, sin mayor problema, sobre Avenida Juárez, porque si lo hace por Boulevard Hidalgo, va a ser muy, muy complicado. No hay conexión a la 57. Esto que le estoy presentando es con dirección a lo que es la caseta de Palmillas, ¿sí? Sí, nos pregunta Israel Arcos que si es en ambos sentidos. Por supuesto, sí es en ambos sentidos. Bueno, esto es con dirección Querétaro, México. Esta es la dirección que le estamos presentando. Ahora voy, en este momento, a hacer un movimiento con dirección México, Querétaro, en donde pues también se encuentran las mismas condiciones. Se encuentran en las mismas condiciones. Aquí va una de las unidades de Pemex, trabajadores de Pemex, que son los que intervienen precisamente en este desfogue de gas LP, a hacer trabajos de mantenimiento. Pero vea usted nada más, allá es prácticamente a la altura de lo que es la central de autobuses, a la altura de la central de autobuses, así es que bueno, pues les recomendamos que no se muevan si tienen que transitar sobre la 57. Es increíble, porque lo decía hace un momento, o sea, está completamente parada la circulación. Y aquí está la señalética, dice Querétaro, San Luis Potosí, San Miguel de Allende, San Juan del Río, central de autobuses. Entonces, bueno, pues no hay circulación. Ahí lo tienen ustedes, de verdad que eso fue una locura el día de ayer. La gente estaba pero histérica, porque muchos, pues evidentemente no sabían qué estaba pasando, simplemente estaba detenido el tráfico. Y usted sabe que este tramo entre Querétaro y la Ciudad de México y viceversa es uno de los más transitados en todo el país. Así que bueno, eran kilómetros y kilómetros de automóviles varados, y que estaba la gente así desesperada ya con los puntos. Ah, no, no, una cosa verdaderamente terrible. Pero bueno, les decía yo que íbamos a tener un enlace en vivo con Francisco Barba Vizcaíno, quien está justamente allá desde Colotlán reportándonos todo lo que está sucediendo en aquella zona de pues de la entidad, y de por supuesto la colindancia con Jalisco. Y vamos a escuchar, vamos a ver si nos escuchamos bien. Mi estimado Paco Barba, buenas tardes. Mi querido Raúl, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros cibernautas. Ahora ya teléfono, porque andamos por acá. La verdad, aunque la tecnología es muy avanzada, a veces se nos dificulta, mi querido Raúl, y tenemos que entrar en audio, señor. Mi estimado Paco, aquí lo importante es que se puede hacer el reporte, y sabemos que tú siempre estás muy enterado de todo lo que pasa, y era importantísimo tener este contacto. Y cuéntanos por qué, ¿qué notas nos tienes? Bueno, fíjate que por ahí incluso ya mandé a nuestro productor algunas fotografías, ya le mandé algunos videos también, y vamos a iniciar con el tecnológico de Tlaltenango. Fíjate que ahí en el tecnológico de Tlaltenango se está llevando a cabo un muy importante Expotec, este Expotec que inició el lunes y termina mañana. Hay 62 jóvenes estudiantes expositores con proyectos muy interesantes, como por ejemplo la producción de vino con opal, construyeron una impresora en 3D, entre otros trabajos que están presentando. Y hasta el día de mañana, viernes, se va a saber quiénes son los triunfadores de acuerdo al jurado calificador, mi querido Raúl. ¿Ya lo probaste ese vinito con opal, mi estimado Paco? Porque ya te escucho así como que emocionado, ¿eh? A mí se me hace que ya lo probaste. Sí, hasta mañana vamos a probarlo, si nos da licencia, mi querido Raúl. Lo importante es que son innovadores, pues estos chavos, ¿no? Lo que quieren es impulsar a los jóvenes emprendedores, y esto es con, la verdad es que este Expotec está siendo apoyado y avalado por la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas, que encabeza Alejandro Tello Cristerna. Y bueno, también quiero que sepas que, aunque la fotografía que nos están poniendo es del Tecnológico del Centro Universitario del Norte, pero de cualquier manera, fíjate que también hoy inician el Tecnológico de Tlaltenango la promoción de la oferta educativa. Ahí tienen 6 carreras: sistemas computacionales, gestión empresarial, administración, contaduría pública, electromecánica e industrial. Esto pues con todos los chavos que egresan de las preparatorias, para que se incremente la población estudiantil. Mucha oferta educativa en este centro universitario. ¿Ya empezaron las inscripciones? ¿Mandé? ¿Ya empezaron las inscripciones? Apenas van a empezar, ahorita están haciendo la promoción con todos ellos, para que sepan y para que vayan, conozcan las instalaciones y sepan qué les ofrece el Tecnológico de Tlaltenango, que junto con el Centro Universitario del Norte son las dos instituciones de educación superior que están en esta región y que han acaparado pues toda la población.
Y sí, entramos también en lo del Centro Universitario del Norte con las fotografías que están publicitando, mi querido Raúl. Bueno, pues mañana hay el cierre de los semestres de enfermería y de mecánica eléctrica. ¿Qué destaca? En mecánica eléctrica destaca que van a dar, fíjate, va a haber una conferencia muy interesante impartida por el ingeniero Manuel Gómez de respecto a la energía solar fotovoltaica en el estado de Zacatecas. Vuelve a salir la relación norte de Jalisco, sur de Zacatecas. Esto es lo que va a dar una conferencia muy interesante. Y por último, también recordarle a los estudiantes sobresalientes, Raúl, tanto zacatecanos como jaliscienses, que mañana es la fecha límite para entregar su expediente completo para poder ser tomados en cuenta en el programa de estímulos económicos para que tengan una lanita para seguir estudiando. Listos, chavos, entran con ganas, lleven su expediente, porque luego la lana nunca hace falta, la lana nunca llega tarde y hay que entrarle. La verdad es que sí, es muy importante que eso suceda, mi estimado Paco. Y bueno, eres un hombre muy enterado, mano. Andas en todos lados, toda aquella región, sin lugar a dudas, son tus dominios. Por acá. Oye, y ya para concluir, deja platicarle. Aunque no nos invitaron, mi querido Raúl, tenemos que informar de este distrito, Lindy Bugarín, va a dar su informe a las 2:00 p.m. en el municipio de Tepechitlán, en el auditorio municipal, a las 2:00 p.m. ¿Qué nos va a informar? No sé. Lo que yo sí sé es que los queridos diputados siempre andan haciendo caravana con sombrero ajeno, porque la lana que reparten no es de ellos, es del dinero del pueblo, mi querido Raúl. Pero bueno, si no nos da licencia, a lo mejor estamos ahí viendo a ver y escuchando a ver qué dice Lindy Bugarín, aunque no nos haya invitado, pues ya ni modo. ¿Qué le hacemos, verdad? Además que hay algo bien importante, mi estimado Paco, que estos informes no debieron de haber sido desde el mes de septiembre. Bueno, mi querido Raúl, pues es que tienen que llamar la atención, o no sé por qué, la verdad, pero o a lo mejor no lograron recabar todo lo que tenían que informar y se pusieron a trabajar horas extras para decir, sí, tenemos que informar. Pero bueno, véngase, vamos a ver qué dice Lindy Bugarín el día de mañana en su informe. Y estaremos pendientes, mi querido Raúl. Te dejamos el encargo. Ya sabemos que por ahí, pues tú tienes que verlo, conocerlo. Y por supuesto, te encargamos ahí que nos digas a ver si es cierto algo importante que tenga que informar. Bueno, pues bueno, nos lo dices. ¿Te parece? Esperemos que sí. Por lo pronto, mis queridos cibernautas, ya saben, aquí estamos para informarles en Efecto Plata, señor. Ahí está, mi estimado Paco Barba Vizcaíno, muchísimas gracias por tu información directamente desde Colotlán. Muchísimas gracias, mi estimado Paco, y por supuesto, te esperamos muy pronto aquí de regreso en tu casa, Efecto Plata. Gracias, ahí estaremos, señor. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya que estamos ahí con lo de los diputados, también quiero decirles que Iris Borrego nos ha informado que ahorita todavía está en sesión, y es que hoy, pues miren, cambiaron la mesa directiva que empezará a operar el día de mañana, pero se han tenido que hacer votaciones, por ahí todavía se están discutiendo temas sumamente importantes al interior de la legislatura y en el cual pues se tienen que votar, entonces los diputados no es tan fácil de que se salgan. Sin embargo, pues nos ha mandado decir que bueno, en el momento en el que pueda hacerlo, estará aquí, lo mismo que Osvaldo Ávila Tiscareño, dos legisladores que pues se han vuelto muy polémicos y que queremos conocer de propia voz las cosas que pues usted nos ha hecho el favor de preguntarnos vía el internet, vía todas las redes sociales y por supuesto pues a través del WhatsApp y de todos los medios que tenemos para comunicarnos personalmente. Pero bueno, nos vamos a otro corte comercial, pero al regresar también tengo que platicarles por ahí. ¿Saben ustedes quién es la nueva soberana de las fiestas justamente decembrinas ahí en Guadalupe? Aquí se lo vamos a decir. ¿También quiere saber cómo les fueron a los mineros, tanto de básquetbol como de fútbol? También aquí les vamos a comentar porque hay cosas importantes, hay cambios que usted tiene que conocer. Esto y muchísimo más al regresar de este corte comercial. Este 2 de diciembre, espectacular coronación de la Reina de la Virgen de Guadalupe. Presentación estelar de la banda Los Recoditos. Bonito pueblo. Además, todos los juegos y espectáculos con el pase Feria Total a solo 50 pesos. Te esperamos del 2 al 13 de diciembre en Guadalupe. Zacatecas está a la vanguardia en atención a migrantes. El Poder Legislativo del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del municipio para que las presidencias municipales expidan cartas de identidad u origen. Esto facilitará a la comunidad migrante realizar trámites consulares fuera de nuestro país. 62ª legislatura. Acuerdos y leyes para Zacatecas.
Muchísimas gracias por continuar ahí del otro lado de su aparato receptor. De verdad, muchísimas gracias de sentirse así de cerca, así como aquí como mi estimado Salvador del Hoyo. Usted lo conoce. Mire, todos los días nos sintoniza y hoy vino a visitarnos. Muchísimas gracias, chava. De verdad, qué gusto. No, al contrario, gracias a ti y a toda tu audiencia. Aquí estamos a la orden. No, muchísimas gracias. Un hombre conocedor de Tocho Morocho, déjeme decirle, es periodista, ha sido director, fue director del Sol de Zacatecas, ha estado en las grandes ligas. Este hombre se la sabe de todas, y además los deportes, yo sé que te gustan muchísimo, pero la fiesta todavía más. Ah, por supuesto, a todos le hacemos y de todo estamos enterados un poco. Yo sé que a ti te involucraste mucho ahora en lo que fue la Feria Nacional de Zacatecas, en el cual pues hiciste un excelente trabajo, los resultados ahí se ven, y eso me parece que ha sido fundamental, ¿no? No, sí, por supuesto, fíjate que fue una encomienda muy, muy interesante, me invitaron, la acepté como un nuevo reto, a mí me gusta encarar los nuevos retos. Qué porque, bueno, pues aprende uno, ¿no? Claro. Aprende uno, conoce uno gente, y bueno, entras a otra dinámica muy, muy diferente. Ahí tuve la oportunidad de trabajar junto al coordinador general Federico Borrego Iturbe. Un saludo, por cierto. Quien fue su primera feria también. Su primera experiencia, sí, y salió bien, o sea, pese a la cuestión de las cuestiones de seguridad, de que se iba a ir la gente a la feria. Al final de cuentas, las instancias en seguridad organizaron un buen operativo. Uh-huh. Sí, impresionante, de veras que afortunadamente dentro de la feria, el perímetro y en los alrededores no pasó nada más de lo común. Los fines de semana, ya ves ahí los excesos, pero no, la gente que asistió. ¿Cómo cuánto se calcula más o menos de gente diaria que haya acudido a la feria? Mira, en el informe que dimos hace unos días, bueno, más o menos fue 1,600,000 gentes aproximadamente, ¿no? Durante los 19 días que duró la feria. Una cifra muy importante, ¿eh? No, por supuesto, fíjate que bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar ya adentro. Otras veces lo había hecho por fuera, cuando trabajaba en el periódico, al hacer suplementos, todo eso, pero vivirlo de dentro, preparar todo, y entregar los mejores resultados, que creo que lo hicimos, y tuve un equipo ahí muy, muy importante. Yo siempre soy muy, 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 yo estoy muy interesado, pues, en rodearme de gente que de veras le guste y que lo, claro, y que lo haga. Y en este caso mi equipo, el equipo de comunicación social, me ayudó mucho. Erika Contreras, Carlos López, Erika Dávila, o sea, hicimos un trabajo muy, con mucha dedicación, eso sí, ¿eh? La verdad, o sea, fueron que sí. Dos meses, el mes previo, los viajes a varios estados de la República a la promoción. Rindieron sus frutos. Efectivamente, al final, bueno, entregamos un compendio ahí, una memoria gráfica muy bonita, donde mostramos realmente todo el trabajo que se realizó. Entonces, muy satisfechos y, bueno, pues dispuestos a la que sigue, ¿no? Ese libro, esa bibliografía que dejaron está espectacular, ¿eh? Unas fotografías sensacionales, sí. unos momentos que de repente, aunque nosotros estuvimos todos los días ahí en la feria, de repente también nosotros nos lo perdíamos y ahí lo pudimos signar, ¿eh? Muy bien, chavo. Sí, no, fíjate, y algo también que a mí me emociona mucho es atenderlos a ustedes, ¿no? Darles todas las facilidades para que realicen su trabajo. Nos peleamos con quien tuvimos que pelearnos ahí, las cuestiones de seguridad de la gente y todo, pero... Y que si pasa en el palenque, que allá, y que los horarios, y que los artistas no quieren, que si quieren. La hora, y no, creo que a final de cuentas, rindió buenos frutos, y bueno, te digo, aquí estamos, presentando algo de lo que hicimos. Este es el libro que hicimos, sí, que es el primero que se... Que se hace en la historia de la feria, ¿verdad? Sí, otras veces se entregan informes, obviamente. Ajá. Los recortes de la síntesis, donde salió publicado información de la feria y todo. Pero bueno, en este caso yo llegué con esa idea de hacer una memoria gráfica, un informe gráfico. Uh-huh. Y bueno, el día de la presentación lo mostramos. Y bueno, pues aquí está, es el bebé que tuvimos de algunos meses de intenso trabajo, pero muy bonito. A mí se me hace que esa foto fue fotomontaje, porque tenías así el dedito, a mí se me hace que fuiste a votar y ya te pusieron... Exactamente, dijeron, a ver, ¿cuál foto ponemos? Ándale. Esa donde está ahí con el... Luego le ponemos el libro. Ándale. Sí, ya nos cachaste. Ah, caramba, bueno, era un secreto de esos que los que no debíamos decir, chihuahua, caramba, de veras. No, discúlpame, mi estimado Chava. No, sí estaba ahí, él lo tenía agarrado, de veras. Sí.
Eso, es más, lo que tenía así pintado en el dedito, no crean, es que manchaba la pasta, sí, de la... No, tampoco. Es la tinta ahí, ¿no? Del libro. Del libro. Estaba recién hecho. Ah, no es cierto, pura broma. Recién impreso. No, pura broma, de verdad. Hicieron un excelente trabajo, los felicito, gracias, mi estimado Chava. Yo creo que los resultados se vieron y, pues bueno, la gente quedó contenta. Esa parte, sí, de la seguridad fue fundamental y yo creo que eso es lo que hizo, logró que la gente pues fuera convencida de que lo que iba a hacer era divertirse y no a sufrir. Sí, efectivamente, comentarios previos al inicio de la feria, eso era el temor, ¿no? La sensación así de que fuera a pasar algo, pero hubo varias reuniones previas de todas las instancias de seguridad, Procuraduría, Secretaría de Seguridad, Policía Federal, Policía Estatal, todas tuvieron varios recorridos viendo puntos estratégicos para colocar los dispositivos, gente, estuvo el ejército, estuvo la gendarmería, sí, o sea, fue impresionante, sí, sí, sí. O sea, no, creo que la gente se sintió segura y eso lo vimos en los llenos impresionantes que tuvimos en el Motiforo, ¿no? Y o sea, fueron sencillos, sí, ya, le atinaron a los artistas a sí, llevar y todo, ¿eh? Sí, 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 de verdad, claro, que fue muy bien pensado, un saludo ahí a mi estimado Federico, la sí, verdad, por hicieron supuesto, fue un gran trabajo. Un buen trabajo del coordinador y pues ya listo para a mi querida Lucy también, a Lucy Esqueda, sí, también, un abrazo muy cordial. No, no, muy buen trabajo de todos. Jimmy. Neutrón. No, Jimmy. Zavala. Eso sí, dije, mi Jimmy, eso dije, Zavala, ¿a poco no? Ah, es más, hasta vino aquí a platicarnos y todo, ¿no? Mi querido Jimmy, por cierto, ¿eh? No, por cierto. Neutrón, Zavala, eso es lo que yo quise decir. Así como también quiero comentarles y decirles, mi estimado Chava, y sí, tú que ya tienes mucha experiencia, sabes que lo que viene también es importante. Sí. La Feria de Guadalupe en esta edición 2017 también está previendo el que usted esté completamente seguro, así que es, tenga todas las garantías para que cuando usted vaya con su familia, la ajá, pase muy bien. Y están rehabilitando esta área de Bonito Pueblo, sí, si recuerdas, sí, eso, sí, era sí, una zona en la que era tradicional ver por ahí artistas y que sí, llenaban, metían 20,000 personas nada más, ajá, en un solo baile. Pues regresan los Tigres del Norte, que tienen ese, sí, ese registro histórico, pues regresan justamente a este escenario. Sí, efectivamente, son varios de los grupos importantes, solistas. También ya dieron a conocer el programa, ya fue electa la reina, mi querida Paulina. Paulina, efectivamente. Entonces, sí, te digo, como ahora estamos en esto de la feria, estamos muy metidos también en lo que va a presentar el municipio de Guadalupe. Efectivamente. También ahí el alcalde está decidido también a la sociedad, pese a los momentos que estamos viviendo, le hace falta también salirse un poco de eso, claro, distraerse. Es parte, ¿no? De las familias, de los hijos, llevarlos a los juegos. Entonces, creo que es importante esta feria. Esta parte de las ferias, vamos, primero la de Zacatecas, ahora la de Guadalupe, con la que se cierra la actividad aquí en el estado. Entonces, así es. Va a ser muy interesante y por ahí estaremos también, por supuesto. Ya la coronación va a ser el sábado. El sábado con la presentación estelar de los Recoditos y además ya el arranque formal de la fiesta ahí en Guadalupe. Hay que recordar que usted va a pagar 50 pesitos, sí, pero va a tener derecho a más de 28 juegos mecánicos al interior de este recinto, mi estimado Chava. Sí. Yo creo que es algo interesante. Un circo por ahí. Sí. Fíjate que se ha generado también polémica en esto. Bueno, ya como ves que todo, la gente luego a veces no está, pero yo espero que la gente acuda y que vea la factibilidad de que con este monto que van a pagar, pues tengan la oportunidad de divertirse ampliamente. Ya lo platicábamos con el propio presidente Enrique Guadalupe Flores Mendoza, ajá, que le enviamos también un cordial saludo, que esta planeación tiene que ver también por el tema, mira, en esta época ya hace frío, ya lo sentimos, ¿no? Ya sí, en la nochecita ya cala. Entonces, un lugar cerradito, mira, nos permite también conservar ese calor humano donde estamos todos juntos ahí. También el tema de la lluvia, que de repente también en diciembre nos han caído lluviecillas por ahí, ahí ya nos protegemos, ahí así ya no es, tenemos ese inconveniente. Y el que va a haber arcos de seguridad a la entrada de este recinto. Caramba, yo creo que eso y mucho más, pues son aportes que debemos de apreciar, ¿no? Sí, fíjate que es un espacio de veras que tenía años desperdiciado. Después de aquellos bailes a los que pudimos acudir en algún momento, a uno de ellos en su inauguración, sí, eran esporádicos, pero desde hace años está el espacio ahí olvidado, pues, entonces le van a dar un buen uso en esta ocasión y yo espero que la gente, tanto de Guadalupe como de Zacatecas, porque también nos damos nuestra vuelta para allá, pues podamos disfrutar de unos días
de ferias. De fiesta, un poquito. Además, muy propicio ahora en el mes de diciembre, donde viene la Navidad, donde vienen los familiares a descansar, pues son épocas también de vacaciones. Entonces, tenemos que aprovecharlo, y si lo podemos aprovechar así en familia y con seguridad, la Feria de Guadalupe es una excelente opción, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y luego, pues, obviamente, el homenaje a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro. Que es nuestra patrona. Nuestra patrona, efectivamente. En torno a ella es que se realiza todo este tipo de actividades. Entonces, vamos a cerrar bien el año, ¿eh? Yo espero que todo salga muy bien y, bueno, pues, terminen con los mejores récords también de asistencia. Yo estoy convencido que a veces, oye, van a estar, como te decía, los Tigres del Norte, que son los que tienen el registro justamente de una entrada de 20,000 personas en el bonito pueblo, pues bueno, seguramente recordarán esas viejas glorias. También estarán los recoditos para ahora, para la coronación justamente de Paulina López. Ajá. Que el día de ayer, en un sorteo, hay que recordar que primero en una urna sacaron ahí, a ver, tú vas a sacar primero y luego tu segundo y luego tu tercer. Y bueno, ya cuando van a la urna, donde ya es la elección final, pues bueno, Paulina fue la ganadora, esta chiquilla de 18 años apenas, una mujer muy entrona, que además ella es la que se ha metido a promover el fútbol americano, mi estimado chaval. Algo interesante, ¿no? Sí, es una actividad en la que ya las jovencitas se están interesando, y bueno, pues a final de cuentas es deporte, es disciplina, es formación del ser humano. Entonces el que practique en cualquier deporte es fundamental, ¿eh? Te digo que ahí se va encauzando uno hacia adelante por el camino correcto. En el adecuado, y además de lo que ya hablábamos con Alejandro Araujo y con todos los demás, evitamos el tema de las drogas y los conducimos en cosas importantes. Pero ya que estamos hablando de deportes, mi estimado Chava, ¿qué te parece si también mencionamos qué es lo que sucedió con los menores? Ay, usted disculpe, es que ya se nos venía así como... Una disculpa, mi estimado Chava. Ya ves que ya tenemos mineros de fútbol y ya tenemos mineros de básquetbol. Pues mira, los mineros de básquetbol ahí la llevan. Han tenido por ahí sus altibajos, de repente que han perdido y todo, pero ayer se presentaron en el gimnasio Marcelino González ante más de 3,000 personas, una asistencia que están teniendo, la verdad, han tenido muy buena respuesta. Y bueno, pues lograron el triunfo ante Santos de San Luis Potosí, lograron ganar 90-81 en este partido, y de verdad que está siendo una sensación el básquetbol profesional aquí en el estado, chavo. Fíjate que sí, mi Raúl, ahora que comenzó otra vez la Liga Nacional de Básquetbol, vuelven a retomar su camino los mineros de Zacatecas, que en aquel entonces, hace 20, 25 años, jugaron, luego cambió a Barreteros con el licenciado de Alba, pero ahora se retomó el nombre. Creo que el nombre de mineros es el que le da identidad a los equipos deportivos de aquí de Zacatecas. Y efectivamente, no he tenido la oportunidad de ir a ver los juegos, pero los escucho en ocasiones. Me gusta el básquetbol también, por supuesto. Sí, cómo no. Y he sabido que ha generado mucha expectativa, ¿eh? El partido de ayer lo estuve escuchando un rato contra Santos, pues eso, Santos de San Luis es un clásico. Caramba. Es un clásico del centro y son juegos literalmente a morir, ¿no? Como con las Panteras de Aguascalientes, son juegos. Los clásicos. Los clásicos del centro. Entonces, sí, fíjate que este regreso del básquetbol profesional le ha dado un nuevo giro al deporte en Zacatecas profesional, aunado a los mineros de fútbol, que bueno, tristemente quedaron ya eliminados para continuar en esta liguilla de la Liga de Ascenso, pero bueno, creo que se está en camino de que el deporte profesional siga avanzando aquí en el estado. Y bueno, ya que hablamos justamente también de mineros de fútbol, a pesar de esta eliminación, pues bueno, se sigue trabajando, porque hay que pensar ya en la siguiente temporada. No han hecho mal papel, digo, han llegado ya a estas instancias, pero que lamentablemente no se ha dado ese último pasito. Quizás ahora, con esa inversión que ya se anunció de los 40 millones al estadio y todo eso, haya todavía un poquito más de motivación y generar condiciones suficientes para que en algún momento, pues, esta franquicia pueda llegar a la primera división, que sería lo más práctico. Pero por lo pronto la información sigue fluyendo, y es que, ¿qué crees? Justamente el día de ayer se anunció que Efraín Flores deja la dirección técnica del equipo. Sí, mira, el profe Efraín Flores, tuve el gusto de trabajar con él estando yo en el periódico, y él como vicepresidente directivo de mineros, así es. Que me supongo que sigue en esa era, porque conoce perfectamente. Sigue involucrado, porque es toda la parte del grupo Pachuca y todo, él sigue metido ahí. Sí, efectivamente. Entonces, te digo, es una persona de fútbol zacatecano. Así es. Creo que ya la gente ya lo está conociendo. Una persona muy, muy atenta, muy amable, muy dedicada. Mis respetos para el profe Efraín. Entonces, seguramente ya van a trabajar
precisamente por eso de la ampliación del estadio. Exacto. Que la Federación Mexicana de Fútbol no contemplaba a equipos que tuvieran estadios con aforos muy pequeños. Así es. Con este, entonces creo que el Club Pachuca, al que pertenece este Club Mineros, pueda ya invertirle realmente para en un torneo ya muy muy pronto pudieran subir a la liga de a la primera división, a la Liga MX, porque uh-huh. sí es importante. Sí, de repente la gente como que le baja un poquito la asistencia, es algo que llama la atención. Sí. Hay muchos que han criticado que si se puede invertir en otras cosas, pero también el deporte es importante, y vas a ver si un día tenemos a este equipo en la primera división y viene el América y viene la Chivas y vienen esos equipos grandes, vas a ver si lo llenan o no lo llenan. Por lo pronto estamos viendo ahí en pantalla justamente al nuevo director técnico de Mineros. Él se llama Andrés Karevic, es un argentino que además, llevó al triunfo al Atlante. Es uno de los equipos en los que más tiempo ha estado en diferentes periodos aquí en México, en el fútbol de Argentina, en Ecuador, y bueno, pues ahora le toca venir aquí a dirigir los destinos justamente de los Mineros de Zacatecas. Creemos que es un tipo que pues tiene toda la preparación, todos los conocimientos suficientes. Ahora se tiene que empapar del fútbol zacatecano, de saber cuáles son sus elementos que tienen mucho mayor auge, que tienen pues una gran respuesta precisamente en el terreno de juego, y cuáles serán los refuerzos que se necesitarán para el próximo torneo. Sí, fíjate que sí, yo tengo la idea, y creo que se ha percibido que los técnicos que vienen de Sudamérica, argentinos, chilenos, paraguayos algunos, pero colombianos. Los colombianos también, por Así supuesto. Es. Porque ellos también han tenido trabajo en Europa. Exacto. O jugaron en Europa. Entonces traen una mentalidad que ya se ha visto, por ejemplo, con el técnico de Chivas, que esta temporada no tuvieron. Pero él levantó un equipo. Lo hizo campeón la temporada pasada. Lo han criticado mucho de que ahora no, y que ni calificó ni nada, pero también hay que ver las circunstancias externas, que también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, pero él llegó para rescatarlo del descenso, ¿te acuerdas? Sí, Chivas por supuesto, ya estaban sufriendo la porcentual, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, él llegó y empezó a trabajar la mentalidad, la motivación, eso es fundamental. Sin duda. Yo espero que Karevic traiga buenas ideas, y obviamente los refuerzos son importantes. Sin lugar a dudas. Tiene que ser algo de calidad. Se desmanteló el partido anterior, el torneo anterior. El profe Efraín pues lo sacó ahí con todo el entusiasmo y los conocimientos que trae, pero sí se requiere reforzar las líneas. ¿Cuál dirías tú que es el personaje que más se identifica con el fútbol zacatecano, con los aficionados más bien? Bueno, del del actual equipo, ¿no? Es el delantero Nurse. Con Nurse, ¿verdad? Sí, uh-huh. Panameño mexicano, goleador que, bueno, vino de una lesión, uh-huh. como que no se alcanzó a acoplar todavía, pero si llega gente que le pueda ayudar. Arropar y ayudar, uh-huh. y nutrir de pases que él pueda, porque él las mete de donde sea. Sí, o sea, la verdad es que es un gran jugador, ¿sí? es un hombre que además ha estado en la mira de equipos de primera división. El tema es que las lesiones han sido lo que por ahí le han afectado. De hecho, al final, al cierre de este torneo, es lo que lo mantuvo al margen, ¿no? Sí, efectivamente, terminó el pasado torneo y luego empezó lesionado, recuperándose, regresó, pero todavía no está al 100. Entonces, reforzando la defensa, reforzando la media, y también la delantera. Y la portería. O sea, reforzando todo el equipo. Un cambio de tarea. Trayendo otro equipo, pues bueno, seguramente que tendrán. No, qué barro, mi estimado Chava. No diga eso. Ya ves que en el argot hay que reforzar las líneas, pues la defensa, la media y la delantera. Y bueno, la portería. ¿Y qué creen que también nos hace falta agua? No sé si alguien quiera también. Aguador. No es cierto. La verdad es que han hecho un excelente trabajo todo el equipo de Mineros. Aquí han estado haciendo las cosas bien. Te digo, se ve reflejado hasta las instancias en las que se ha llegado. Falta ese último pasito y también las condiciones externas para que podamos en algún momento pensar y soñar que pueden llegar a la primera división. Sí. Y ya te digo, todos esos retractores que han hablado de que no se le deben invertir y que merecen, es que siempre va a hacer falta dinero en otros rubros, siempre. Claro. Ahora, gente que critica va a ver los partidos. También, eso es cierto, y se compra su playera. Pasó en la feria también, y ahí estuvo. Y ahí estamos. Bueno, la gente, así es, hay mucha gente que así es, pero lo importante es atender todas las áreas, todos los sectores.
te iba a comentar del caso de Mineros, tienen escuela de mineros, tienen visorías, entonces sí. Es un club que trabaja desde abajo, desde los niños pequeñitos a trabajar con ellos y llevar un... Cómo van evolucionando y están haciendo ahí el trabajo. Por eso. Ahí está, entonces yo creo que hay que dar ese beneficio de la duda, yo creo que ese trabajo tiene que verse reflejado tarde o temprano, como ya lo comentábamos, y de verdad, el día que se lleven a un futbolista de gran calidad a un equipo de primera y después este salte a Europa y todo eso, siempre decimos, esa Zacatecano, ¿verdad? Bueno, pues hay que darle oportunidad a que esos talentos se desarrollen, ¿no? Sí, por supuesto, y otra cosa también muy importante es que desde que llegó el Club Mineros, siempre ha estado en las finales, ¿eh? Sí, desde la primera temporada, sí, jugó una final, ha jugado dos o tres semifinales, entonces, bueno, le ha faltado el último pasito, brinquito. Pero siempre ha estado disputando, o sea, llegó un equipo bien conformado y siguen trabajando en él, o sea, es importante eso. Y así como se ha conformado también, pues bueno, otros rubros que te digo, todo es importante. Sí. También en el tema de las bibliotecas, mi estimado Chava. Sí, yo creo que, de verdad que lo que ha estado haciendo Simitro Quesada, que es el director de bibliotecas aquí en el estado, mis respetos, ha trabajado bien, hoy en día, pues ha acaparado varias bibliotecas personales en las cuales se han donado justamente para que el acervo bibliográfico del estado crezca, y actualmente se están llevando por ahí algunos coloquios, seminarios, y cosas que se están dando justamente en las bibliotecas, particularmente en la biblioteca Elías Amador, que se ubica en el Museo Pedro Coronel, que había estado muy desperdiciada, mi estimado Chava. Fíjate que yo lo conozco desde hace tiempo, pero ahora en esta nueva tarea que tiene dentro del gobierno estatal, yo lo he visto. En la feria hubo allí, durante los conciertos con Causa, allí me encontré al maestro Simito, estuvimos platicando y de repente pues yo le ayudé allí a entrar a algunos lugares porque él tenía que platicar con algunos de los personajes. Porque uno de los conciertos con Causa era para las bibliotecas. Mira, ahí está. Entonces, y yo he escrito, cuando he escrito mis artículos, que por cierto ya los voy a retomar para algunos medios digitales. Ah, porque están muy atentos. Por muy supuesto, atentos. Entonces yo le he dado el reconocimiento que se lo merece, que ojalá y hubiera muchos simitrios, tanto en las administraciones, tanto estatal como municipales, porque ellos van por delante, y ellos, sale y va adelante de su Ahí no está esperando que alguien llegue o mandar a alguien. Él va personalmente, eso es algo que hay que reconocerle, y de verdad que este trabajo, y bueno, en esta tarea que se está haciendo en estas conferencias, en estos coloquios y todo, ha traído también a personajes importantes, y hoy entregó un reconocimiento justamente en el trabajo que se ha venido haciendo esta mañana, así que, ¿qué te parece si escuchamos, vemos un poquito justamente de esta entrega? ¿Te parece? Claro, adelante. Vamos a ver. Cultura y esta palabra que edifica y mueve. Entonces, con ese gusto, con esa satisfacción, yo quiero que ustedes, por favor, lean y entreguen a la doctora Mariana Terán el reconocimiento por esta magnífica ponencia. Sí. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, la Coordinación Estatal de Bibliotecas, la Biblioteca de Colecciones Especiales de Elías Amador, la Crónica del Estado, otorgan la presente constancia a la doctora Mariana Terán Fuentes por su participación en el primer coloquio de patrimonio bibliográfico siglos XVI al XIX, que se lleva a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre, con la ponencia de retóricas, sermonarios y constituciones, una aventura por la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, Zacatecas, diciembre de 2017. Lo signan el maestro Simitro Quesada Martínez, coordinador estatal de bibliotecas públicas, la doctora Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación, y el licenciado Manuel González Ramírez, periodista del Estado. Pues ahí lo tienes, mi estimado Chava, un excelente trabajo por parte de Simitro, le mandamos un cordial saludo y por supuesto que siga avanzando, este coloquio todavía continúa hasta el día de mañana, así que si quieren ir allá a la biblioteca Elías Amador, ahí al interior del Museo Pedro Coronel, lo pueden hacer, de verdad. Cuando uno entra hasta, de verdad, se vive un ambiente riquísimo, ver tantos volúmenes de los años, 1800, mi estimado Chava, de verdad es impresionante. A mí me causa mucho interés cuando llegas opresivamente a las bibliotecas municipales.
Ay, llega de forma sorpresiva a ver cómo están. Exacto. ¿No? Y muestra a veces los videos y las fotos y después regresa y ya con unos cambios sorprendentes, ¿eh? Y nos ha platicado que de repente llega y no tienen focos o no hay libreros o los libros están todos regados. No, no, le ha ido a poner orden, lo cual me parece muy bien, y aquí es una de esas muestras y bueno, pues ahí está ese trabajo. Felicidades. Y también quiero agradecer a todos ustedes quien se ha puesto en contacto con nosotros por las diferentes vías. Muchísimas gracias. También a Leticia Barba, que por supuesto manda saludos, te manda a felicitar, mi estimado Chavas, porque dice que lo haces muy bien, haces el trabajo, así que vamos a invitarlo más seguido, ¿verdad? Que esté aquí con nosotros de manera permanente, mi chava. Claro que sí, con todo gusto, así como... Eso, claro. ahí está el compromiso, ¿eh? Échenlo, si lo quieren ver, voten, bueno, póngale clic, un me gusta para que venga más seguido mi estimado Chava. También a mi estimado Alejandro Araujo, que además dice que te manda a felicitar, que robas cámara, que de verdad que... A mí se me hace que ya quiere que le pongas departamento. Algo así, ¿no? Sí, que pues, mi Alex, qué cosa. No, muy bien, y la verdad sí, lo haces muy bien, muchísimas gracias. Es un buen amigo, el buen Alex también, por supuesto. Sí, es buen amigo. Sí. Te digo, ya, selecciona tus amistades. No es cierto, un abrazo, mi estimado Alex. Mi estimado Chava, muchísimas gracias, por supuesto, por estar hoy aquí. Invitamos justamente a nuestros diputados que hoy no pudieron venir por la sesión, hoy se comprende. Vamos a darle chance porque hoy estaban ahí en sesión. Más de 30 puntos estábamos platicando. 36 puntos tener el orden del día, entonces, discusiones y votaciones. Y acuérdense que está lo del presupuesto, todavía están en discusión ahí en las comisiones, así que se les va por ahí muchísimo tiempo, pero estamos muy al pendiente. Y que también estuve ahí en el Congreso, entonces te conozco ahí todo el... Ah, si sabe, si lo sabrá, mi estimado Chava. Luego salíamos ¿te acuerdas el año pasado? A las 6, 7 de la mañana todavía buscando a ver qué podíamos comer por ahí, porque nos quedamos toda la santa noche, ¿verdad? Sí. Bueno, así son las cosas, así es el trabajo, pero nos da muchísimo gusto que lo estén haciendo, porque quiere decir que se están esforzando, aunque sea un poquito, nuestros queridos legisladores. Ya estaremos reportándoles qué es lo que sucede. Mientras tanto, los invitamos mañana en punto de las 3 de la tarde, no se lo pierda, su noticiero Efecto Plata. Tenemos unos invitados realmente, mire, interesantísimos, que usted seguramente va a querer verlos y escucharlos. Mientras tanto, nosotros los dejamos a nombre de Carlos Gray, de mi estimado Francisco Barba Vizcaíno, que esperemos que regrese con bien, por supuesto. Véngase con muchísimo cuidado, mi estimado Paco, mi estimado Chava, muchísimas gracias una vez más. Un gusto. Y mañana nos encontramos aquí en punto de las 3 de la tarde. Mi nombre es Raúl Ramírez.